Claro. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la cosa, eh? Farallón allá. Parte más pareja. Lo malo es esos zapatos que tiene, viste, por eso yo no quería venir con eso. Te lo dije. Porque esto es goma, si me aguantan. Pero lo que tú tienes. Sí, pero aguantan más que eso, ¿sabes? Bueno, chancleta de este tipo, pero si no, se te hace muy pesado. Sola y eso han hecho entonces todo esto así. No, esto. A ver, Guanacabí es como de terraza. Oh, me dije. ¿Sí? Más hacia adentro, también 100 o 200 metros, hay otro acantilado. Oh, okay. Es el agua. Pero ya era agua. Entonces, es una terraza fósil. Es el calor, más acá hay otro. El basculamiento, y esta es la evidencia clara de que Guanacaví se mueve. Oh, mío. Esto es una cueva. Parece un cenote. Es un cenote, sí. Si tuviera agua, pues un cenote, ¿eh? Ya. Tiene agua, lo que no es. Lo que no es como. Ahí, ya. Claro. No, ya, si está lleno eso de. ¿Y esta cueva qué nombre le dieron? Este es Prejuicio. ¿Prejuicio? Sí. Prejuicio. Y el murciélago, a pululu, ¿eh? Sí, aquí no hay tanto. Hay otras cuevas que son con más, sí. Cerradas completamente. Ya. Entonces, es pero de... óyelo, óyelo. Evidencia. Sí. Iban, lo tomaban en el mar y lo traían para acá. Y de ahí mismo hacían la... Las herramientas. Las herramientas, cogían la comida. Aquí está muy oscuro, claro, aquí no puedo. Murciélago, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Pónmelo para acá. Ellos se mueven cuando ven la luna, ¿verdad? Sí, por eso. Pero es que si no se. Si vienen calladitos para acá, vamos a verlo bien de cerca. Míralo allá, míralo allá, míralo allá, míralo allá. ¿Viste allá? Mira uno aquí a la cara, ¿eh? Parecen unas ranas como las alas. Ya. Míralo ahí, míralo. Mira, ¿cómo hay? Los pobres, no los jodiéndolos. Thank you.
llegamos a Playa La Barca. Seguimos en el Cayo, en el Cabo San Antonio. Vamos a ver esta playita. Nos vimos la Cueva del Prejuicio. Eso es la creadora del proyecto de monitoreo de las tortugas marinas. Cuando falleció en el 2009, quiso que sus cenizas estuvieran esparcidas aquí en esta parte. ¿Y ella era aquí de Pinar o de La Habana? De La Habana. Profesora de la Universidad de La Habana. De La Habana. Okay. Y aquí tú dices que vienen las tortugas, entonces. Sí, vamos a bajar a ver si tenemos un negro de tortugas. Ya por aquí pasaron un grupo de muchachos. Se luce, luce. Pero la arena aquí está fina, fina, fina. Fina, fina, vaya. Bastante, qué bueno. ¿Ya? ¿Cómo está el sargazo? Oh, por eso se llama La Barca, porque mira una barca allá, ¿no? No, es por aquella. Logras ver aquello en andamio así. Que está en la orilla, así, una cosa que está sí, así. Es por eso. Una barcaza ahí que. No, no era por aquella. Que recaló. Este no, este hace como 2 años más o menos. Que la dejaron tirado ahí, pero vino del mar. Vino del mar. ¿Solo? Vino solo, sí. Un velero. Imagínate tú. Es un misterio lo que le pasó a los tripulantes. En esta playa, como vimos en el cartel, es un sitio de protección de las tortugas que vienen a desovar sus huevos. Y aquí está puesto cuando la fecha. ¿Y cuándo sale? 906. El día que llegamos. So, el día que llegamos, 906, vino una tortuga y puso los huevos. Y ya la persona que sabe esto le pone esto. A ver, aquí hay un grupo. Ahora salieron, entonces todavía no han regresado el otro grupo que los releva. ¿Eh? Uh-huh. Que se mantienen durante toda la temporada y se van relevando cada 7, 15 días. Y ahí sabe para que nadie se meta. Hay todo un protocolo que se desarrolla cuando se encuentran con la tortuga. Se le cuentan los huevos, se marca, se presilla, se pone la fecha y demás para saber cuándo es posible que eclosionen los huevos. Para tomar después muestras de ADN, se le miden también los neonatos. Hay toda una planilla de campo que se llena. Que se llena, ok. La marea, el ancho de la tortuga, el largo. ¿Ahí hay otro? Sí, ahí hay otro. Ahí hay otro. Pero todavía no están saliendo. ¿Ya? Los moscos. Hacen eso en el piso, dice. En la arena. Sí, son unos poquitos ahí. ¿Ya? O sea que estamos entrando a la pasarela de la Laguna Caleta Larga. La Laguna Caleta Larga, uh-huh. Que es donde están los cocodrilos. Uh-huh. Vamos a intentarlo, güey. Vamos a intentar que los ver los cocodrilos, pero si es posible que ellos no nos vean a nosotros. Uh-huh. Oye. Hay movedera de algo, de cangrejo, lo que sea. Cangrejo, ¿eh? Sí, en esta zona es bastante. Sí, sí, sí. La muela del socio que no. ¿Ves la muela grandísima? Sí. ¿Ves? Sí. Ese es macho. Es macho. Sí, pero entonces la otra chiquitica. La que tiene. La otra tiene así, porque tiene más pequeña. Sí. No, sí, aquí lo que hay unos animalones de cangrejo. Y el jején debe estar rico. Laguna Larga, ¿no? Caleta Larga. Caleta Larga. No se mueve. Sí, me lo da. Está viniendo como para acá, vamos a decir.
Faro Roncalli, punto más oeste de Cuba. De aquí para México. Y esto no tiene. Y esto no tiene nada que ver con el hotelito, ¿no? Esto no. No, está bien. Todo esto representa el faro. Faro Roncalli y áreas aledañas. Punto más oeste de Cuba. Aquí estamos. Cabo de San Antonio. Hacia allá, Riviera Maya. Hacia allá, Riviera Maya, México. 240 kilómetros, creo que me dijeron. Con electricidad, como está ahora. No. Era con aceite de oliva y un mechón ahí arriba. Y un mechón de aceite. Aquí abajo estaba el tanque, que de hecho está todavía. El tanque donde tomaban el aceite y lo subían ahí arriba. Mucho aceite de oliva. Eso es bueno. Roncalli se debe a Federico Roncalli, que era el capitán general de la isla de Cuba en aquel momento. En aquel momento. 1850. Sí. Y fue hecho con bloques, hasta creo que hasta la mitad, con bloques como ese, que se trajeron de ahí, del lado, roca caliza de una cantera. ¿Bloque aquello? Ahí. Ah, por eso estaba la tarja sí. Esa ahí. De una cantera que hay ahí. Que hay allí. Se trajo, como, digamos, de farallón, cortar los bloques eso para hacer esta estructura. Creo que es hasta la mitad. Está eso. Estamos en la villa Cabo San Antonio. Antiguamente era, dicen que un campismo. Luego se acondicionaron para turistas extranjeros. Y estas son las cabañitas. De hecho, aquí es donde queríamos venir a estar. Pero con el lío de la pandemia no pudimos, ya está cerrado y bueno, no se ha abierto nuevamente al público. Vemos aquí que hay su destrozo de este caminito que había de ladrillo. Ahí están en las cabañas viniendo a esta villa. Era una de las formas que tú tenías de venir aquí al Cabo San Antonio. Entonces, los que pueden montar kayaka y pueden montar bicicleta y nada, un carrito de bolsa que contiene nada. Entonces, para hacer un servicio con nosotros, entonces tienes que ir allá. Esta era ahí el restaurant bar aquí. Era. La recepción. Ajá. Y más cabañitas para acá. Mira para allá también, otras cabañas para allá atrás. La pandemia se cerró y se dejó destruir de alguna manera, como hemos visto que pasa mucho en nuestra tierra. Estamos viendo el área de la playa que tiene la villa. No creo, ¿no? Es la tumba. La playa de la tumba. Oh, no, esta es playa de las tumbas. No, para allá, para atrás. Entonces, esta es playa de las tumbas, Costa Norte, ya estamos en Costa Norte. 11 kilómetros de playa de las tumbas. A 11 kilómetros de playa de las tumbas. 11 kilómetros de playa de San Francisco. Aquel lugar se llama el Francés y esto es la punta. Y más adelante está Punta Cajón. Más para adelante. Gente fina. Con restos de caracoles y cosas de estas, pero está bien fina. El agua como tal no tiene sargazo, el sargazo ya está aquí en la arena y sigue hasta allá. Ya esta parte es Costa Norte, Golfo de México. Golfo de México, ya estamos en
Costa Norte. Por ir para allá, de esa punta hacia allá, hay una marina, dice de la Marina Cabo San Antonio, no me preguntaré bien el nombre. El agua está fresca, está... Y caminando el cabo, llegamos supuestamente a la playa más bonita que tiene toda esta área. Al menos hasta donde caminamos, la Villa San Antonio. Pues de ahí para allá no se puede pasar. Esto se llama Playa Francés. Aquí se ven los colores verdosos que denotan que es menos profunda que donde estuvimos ahí en la villa, en la playa de la villa. Aquí se ve que está menos profundo por el color del mar. Al ser un parque nacional y solo poder venir con un guía, por supuesto, independientemente de que hoy es miércoles, aquí no vas a encontrar a nadie. Me imagino que en un momento determinado puedas, bueno, pagar la entrada al parque y ya venir sin guía y disfrutar de la playa en caso que la acomoden o la le pongan algún tipo de otro de un ranchón para que coman. La playa está linda, tiene muy bonitos colores, la arena es bien fina también, pero nadie vas a encontrar, ¿no? Playa Francés. Bien fuerte, todo hay que protegerse. Estamos protegidos después de muchos días de playa. Te metes y esta ondita rápidamente. Déjame caminar para allá, que quizás está más bajita. Está muy bajita, no es de las más bajitas y aquí casi no doy pie. No, está hondita y aquí no doy pie casi. Y aquí, mira, casi, bueno, casi. Al estilo, mira qué lindo. Coño. Cuidado. Sí, está medio. Arriba lo dicen, está profundo. No, de profundo no es problema. No, tremendo pescado. ¿Mío? ¡Ey! Pero está profundón y para acá adentro habrá. Esto es como una cueva para allá. ¿Qué? ¿Se está comunicando? Por aquí se comunica con el mar. Es una pequeña grieta así que apenas se ve. Ya. Wow, al estilo cenote.
¿Cuánto? Como 3 minutos. Sí, mira, hay montura negro y azul atrás.